tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Capricornio? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida, los invito a chequear todo el material que tengo en el canal para ver si les resuena, así se suscriben y reciben las notificaciones cuando llegan mis super videos energéticos. Capricornio, te quiero muchísimo, gracias por estar acá y ya comenzamos con tu lectura. Vamos a comenzar con un mensaje de los cristales y ángeles, de este oráculo maravilloso. Vamos a abrir la lectura de Capricornio. Vamos a ver. Moldavita, anticonformismo. Tus cualidades únicas son una parte importante del propósito de tu vida. Ser y sentirse diferente a los demás no es malo para vos. Exactamente, esta energía de cristales y ángeles para Capricornio. Al contrario, ser y sentirse diferente es maravilloso, ¿sí? Porque somos seres únicos e irreemplazables. Entonces no nos tenemos que parecer a nadie, tenemos que ser auténticos, ¿sí? Vamos a ver qué dicen los ángeles. Señales claras, te dicen los ángeles. Pronto encontrarás la respuesta. Yo te brindaré señales claras. Conecta con los ángeles si necesitas resolver alguna situación, alguna respuesta sobre algún tema en cuestión, ¿sí? Para recibir las señales. ¿Qué señales? Aromas, música, plumas. Se pueden comunicar de diversas formas, ¿sí? Números, espejos, ¿sí? Personas, se te pueden llegar personas, ¿sí? Que no conoces y te pueden dar la respuesta que estás esperando, ¿sí? O un tip para resolver alguna situación. Son personas que están siendo enviadas, claramente. O son personas que no conocemos y justo nos están diciendo lo que necesitamos escuchar. Así que las está enviando alguien, nuestros guías, nuestros ángeles, porque necesitamos escuchar ese consejo, necesitamos esa señal, ¿sí? Así funcionan las energías. Así que a prestar atención a las señales, Capricornio, ¿sí? Vamos a comenzar con tu lectura. Bueno, a ver. Acá tenemos energías de estar a la defensiva, necesitando retirarte de alguna situación. Ahí estás. Con todo el equipaje, con las valijas, caminando y marchándote, dejando atrás toda una situación que te generaba cargas emocionales y me encanta. Sí, me encanta. Momentos en que necesitaste tomar decisiones, te pusiste a la defensiva, analizaste, bueno, ahora estás soltando y estás liberando esas cargas emocionales para avanzar, para fluir, para conectar con el disfrute. ¿Por qué? Porque ya adquiriste la sabiduría que necesitabas, ya conectaste con tu guía interna, ¿sí? Entendiste que no era por ahí la situación, que las cargas emocionales las podías liberar y tomar otro camino. Se te hizo la luz al meterte para adentro y empezaste a observar las cosas desde otra perspectiva. Y de esa manera ahora vas a tener la estabilidad, ¿sí? Viene la felicidad absoluta en el matrimonio, en la pareja, las personas de Capricornio que están en pareja, ¿sí? Viene la estabilidad matrimonial, si bien el disfrute, las personas de Capricornio que estuvieron mucho tiempo en soledad, ¿sí? Saliendo con distintas personas, pero sin conectar con una relación estable, bueno, es momento de estabilizar las energías, ¿sí? Y llegar a ese compromiso del 10 de copas. Vamos a ver cómo continuamos. Totalmente. 4 de bastos. Ahí. La conexión de almas llega a la vida de Capricornio. Vienen nuevos inicios en la parte económica. Muchos pentáculos acá. Paje de pentáculos. Rey de pentáculos. 6 de pentáculos. O sea, caballero de pentáculos. Todo, 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 todo el oro
y toda la estabilidad económica con nuevos proyectos, necesitando tomar decisiones, quizás yéndose de alguna sociedad que no funcionaba, soltando, cambiando el entorno laboral, ¿sí? De esa manera llega todo este dinero. Con cambios que están realizando, finalizan sociedades, se retiran de alguna unión comercial para poder estabilizarse y tener el reconocimiento de todo el trabajo que vienen haciendo, porque no necesitan estar en esa sociedad, porque no le están reconociendo o no les está ingresando el dinero que ustedes estaban esperando, entonces se desvinculan, se separan. Se corren y de esa manera desbloquean todas las energías y empieza a llegar el dinero. Mirá, la carta de la estrella. Están siendo guiados a hacer este cambio. Así que háganlo con seguridad, confianza y disciplina porque va a ser súper exitoso. Tienen la energía de las estrellas. De la estrella están siendo guiados a hacer este cambio y a triunfar en la parte económica y laboral. Tienen nuevos inicios, tienen nuevas propuestas. Así que todo lo que venga para hacer cambios y generar nuevos ingresos, les va a ir genial y van a tener estabilidad y éxito y reconocimiento laboral y financiero. Así que vayan por eso, ¿eh? Sin miedo al éxito, van a encontrar ese equilibrio en las decisiones que tienen que tomar para poder avanzar. Quizás estuvieron pasando por un periodo de transformación muy mental, dándole muchas vueltas en la cabeza a la situación, pero bueno. Se despejan las energías laborales y financieras y se empieza a abrir todo un panorama distinto para empezar a recibir todo lo que se merecen por derecho divino. Viajes, mudanzas, traslados, contactos con el exterior, ¿sí? Viene un golpe de suerte a la vida de Capricornio. Tienen que tomarlo de una manera sana estos cambios. Sin miedos, sin inseguridades, ¿sí? Porque tienen nuevos inicios y nuevos ofrecimientos para avanzar y triunfar. Yo sé que los cambios no les gustan, yo sé que la inestabilidad no les gusta, pero esto no lo van a poder evitar porque viene por destino, es un cambio que viene a su vida por justicia divina para poder desbloquearse y avanzar, para poder trasladarse, para ir a otro lugar, para viajar, para recibir todo lo que se merecen por derecho divino, por más que les dé miedo e inseguridad los cambios, ¿sí? Y no se sientan a gusto, esto no lo van a poder evitar y van a terminar aceptando el cambio y triunfando, ¿sí? Capricornio, recibiendo todo el dinero que se merecen después de un periodo de estancamiento, aislamiento, se cierra un ciclo y comienzan un ciclo de empoderamientos, avances, movimientos y nuevos inicios para ustedes. ¿Sí? Muy fuerte los viajes al exterior, ¿eh? Muy fuerte la energía de viajar al exterior. Me encanta este cambio energético que vas a tener, Capricornio, ¿eh? Vas a avanzar muchísimo y se van a resolver situaciones que estaban ahí colgadas en el aire en tu vida. Me encantan estas energías, decretar, manifestar. Y reclama, ¿sí? La estabilidad después de tanta soledad, la estabilidad emocional con esa pareja, con ese disfrute, disfrutar con la familia y reconectar. Hermosas energías para Capricornio, ¿sí? Vamos a ver qué dicen los guías. Concéntrese en lo positivo, sirva de inspiración y sumérjase en su interior. ¿Con qué signos vas a estar conectando a partir de que te llegó esta lectura? ¿Sí? Vamos a ver, con Virgo, primer signo, Virgo, y todos los signos de tierra, ¿eh? Porque hay mucho oro acá. Tauro, Virgo y Capricornio. Muy fuerte otra persona de Capricornio, como vos. Sagitario, Sagitario, Libra, Cáncer. Y te puedo decir que me está llegando el signo de Piscis, ¿sí? Intuitivamente. Piscis y bueno, Sagitario ya te lo dije, así de que doblemente. Lo siento a Sagitario y lo tenés en la lectura también.
Comentame si te resonó. Así me voy interiorizando. Bueno, mirá, los ángeles del amor te dicen: perdonar y aprender, liberando el pasado se vive mucho más amor en el presente. Y nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro. Hermosísimas las energías de los ángeles del amor. Vamos, yo soy el ángel que te anuncia el logro de este sueño tan querido. Aflójate, suéltate, ahora el cielo te ayuda, dándote la energía adecuada. El éxito es tuyo, Capricornio. Actúa con paciencia y constancia, te piden los ángeles. Paciencia y constancia, te van a dar esa energía para que puedas manejar porque el éxito es tuyo, totalmente de acuerdo con la lectura. Bueno, se cayó una energía acá. Aunque el cambio sea forzado y difícil, es necesario ahora. Aunque el cambio sea forzado y difícil, es necesario ahora. Me libero del apego para dejar fluir mi energía en libertad. Me libero del apego para dejar fluir mi energía en libertad. Bueno, llegamos al final de tu lectura. Espero que te haya resonado. Te quiero muchísimo, Capricornio. Agradecé. Sí, conectá con esta lectura en comentarios, déjame un comentario, así te voy conociendo. Te quiero muchísimo. No te olvides de suscribirte, activar la campanita, compartir el video y chequear las energías de tu luna y tu ascendente para complementar. Nos vemos la próxima, Capricornio. Chau, chau.